Buena gente, ¿todo bien? Bienvenidos al primer contacto con este bello juego llamado Furidashi, donde ir recto es imposible. Primero que nada, agradecer a este seguidor y suscriptor del canal por este bello regalo que realmente nos sorprendió gratamente, pero para nosotros este gesto vale millones. Así que sobra decir que motivación para sacarle jugo al auto en la pista, sobra. Lo que falta es un poco de habilidad, pero bueno, no se puede todo en la vida, ¿sí? Bien, comencemos con el gameplay, que lo voy a ir resumiendo para no hacer muy largo al comienzo, que básicamente se basa de chocar un poco más, tomar una que otra curva bien, chocar un par de veces más, e ir retomando la mano para chocar con un poquito más de estilo. Arrancamos con un Nissan Silvia. Lindo auto, pero yo quería darle más color a este comienzo tan motivado, así que compré un icono que cualquier amante de los autos va a reconocer. Pero antes, le pegué un ojo a todos, obviamente, para terminar comprando un auto que obviamente todos conocen. Un Nissan Skyline. Totalmente contrario a lo que yo haría, porque originalmente me iría por un auto con una diferencia entre ejes más reducida para que sea más estable. Pero la facha de este lo compensa todo. Como les comentaba, practiqué un poco para tomarle la mano y acostumbrarme a la potencia del auto entre trompos y choques y tomarle bien las manos a las mecánicas del juego. Así que en resumen, así fue más o menos la práctica. Después de no poder ganar varias carreras, practicar y tomarle medianamente la mano, así no fue. Thank you.
esta fue nuestra primera experiencia con este juego. Muchas gracias nuevamente. Como vieron, trompos y choques nunca faltan, pero ya lo vamos a ir puliendo con el tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.